Hola chicos, bienvenidos al canal. Vamos a seguir jugando al Blues and Ballet, este primer episodio, y estamos justo en el último capítulo, en el cuarto, donde tendrá fin este primer episodio del juego. Es un juego que nos está enganchando, es un juego muy muy entretenido, muy basado en la época del Capone, Elios Ness, etc. Y vamos a seguir justo por donde lo dejamos. Vamos a ver cómo transcurre la historia, estaba muy emocionante. Ahí está el bar restaurante de Elliot. Parece que están las luces apagadas. Está solo. Las heridas de la pelea de. Elliot? Ah, Delphine. Ahí viene Oh, Delphine. thank God Querrá you're hablar here. con él. The lights were off, so I Vamos a thought. escucharlos. I'm sorry. I got out of the hospital late, then I went to the station to pick up Jim's check, and when they told me. I'm scared. Of what? What are you drinking? Vamos a Drop decirle of la whiskey, verdad, estoy just bebiendo a drop. whisky porque Breathe on me. a las mujeres no se les puede engañar. You heard me. No veas, qué aromita. Of all the times you could have picked, Sas. did it have to be now? What? No! You knew! Knew about what? What's that gun doing there? I'd love to tell you, but I can't. It's better you don't get involved. You know, don't you? No, I don't know. And if you keep up the guessing games, I'll never know. He's back. Who? Him. I don't know why it still surprises me, but it's incredible that you were such a good detective, and yet you've never been able to understand people. Capone got out of jail. Where do you hear that? Yo creo que Chief ya lo sabe, ¿no? Jenkins. Chief Jenkins, the same guy who said he was going to clean up Santa Esperanza, right? In that case, you can rest assured Capone just put on his striped pajamas and in 4 minutes' Poli time he'll be corrupto. snoring in his cell. Por la mafia. Elliot, what if it's true? If he's out, what's the first thing he's going to do? Who does he La mujer hate teme que more nos than ataque, que nos anyone? venga a buscar. Ya lo ha hecho. Let him come. He'll find the fastest waiter in Santa Esperanza. Before he can pull his gun, I'll have him dead drunk. Please, Elliot, don't joke. You're the only part of Jim's life that I have left. If you put yourself in danger, I. Please, no, but thanks. My hand? I burnt it cooking. Fried eggs are the devil's work. What's going on, Elliot? We're closed. Can you wait outside for a couple of minutes, Milton? Sure, of course. Although, I'm sorry to say, but we're short on time. Elliot. La conversación está media, la mujer quiere seguir hablando. Y yo le doy prioridad al caso. La mujer puede esperar un poco. Come in, Milton, come in. Delphine, I'll tell you later. Vamos, Now. Milton. Vamos al caso que hemos quedado en el muelle con Ivanov o algo You said parecido. you'd never treat me like that again. I'm glad I could confirm that you're okay. Se ha enfadado la mujer, pero bueno, de todas maneras no venía muy contenta, no creo que se fuera a ir alegre de todas formas. Hiciera lo que hiciera, no creo que. No, and it's none of your business. Y Milton cachondeándose. Sorry to butt in. I've brought your rapist costume for the party. Vamos a disfrazarnos para la reunión, vamos a hacernos pasar por el que hemos atrapado, Seriously, el de la you're máscara. not. No, she's the Vamos a ir wife of al a friend who died puerto in the line of duty, Jim Dockers. y vamos a reunirnos con el que supuestamente se iba a Alphonse told me reunir about him. el que Your encontramos en el Alphonse piso, killed him. Yeah, el I'm de las vendas sorry, en la Mr. cara. Ness. Although he's not the same man he was. Anyway, isn't the deal with marriage until death do us part? Estamos hablando de mujeres. It's not that simple. There are other factors. Delphine and I have been friends a long time, and I don't have many friends. I can't risk losing her. Right. So you like her, but you don't have the nerve. Oh, yeah? What would you do? Women have never been one of my priorities. I'm sorry. Forget it.
Tch, you screwed Alphonse good, didn't you? I don't think he holds it against me this far down the line. He's a new man now, right? Did you enjoy it? I'm a cop. Correction, I was a cop. You do the job you're given. End of story. I hear you. But you didn't finish the next job they gave you. Did they find those kids? No. How do I look? Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. Take it easy. Everything's going to work out fine. Bueno, ya estamos disfrazados. Vamos a hacernos pasar por el que atrapamos y mandamos para con Al Capone. Y ahora vamos al puerto. Vamos a encontrarnos, vamos a reunirnos y a ver qué nos dice, qué información nos da. Fijaros qué recreación más perfecta de un puerto de aquella época. Todo bien acabado. Everything's gonna work out fine, huh? You sure it's here? Relax. It's just a little further. Just follow me. Vamos a la cita con Iván Koch. We're gonna die. I don't think so. I don't think so. Hay que ser optimista siempre. Venga, vamos a la reunión a ver qué nos dice. Nuestro compañero está un poco temeroso y él está muy seguro de que no va a morir hoy. Y quiere su confianza. Vamos a ver qué toca aquí la armónica. Hear that? Not bad. A white boy who likes the blues. Buen blues. What's next? You gonna let the black man vote? Seguimos, vamos a ver qué es esto. A los bravos marineros de la isla de Santa Elena. Es un reconocimiento. Un ancla de mar, vamos. Un ancla de barco, vamos. Vamos allí a la valla y se lo están montando bien. Lo siento, vamos a estropear la fiesta. Hey you, where do you think you're going? I'm here to see your boss, so do your job. What did you just say, you freak? Well, we tried being polite. Kick him in the balls, honey. It'd be my pleasure, sweetie chops. Dakota. Yeah, my pleasure, Miss Dakota. Maybe you can kick me in the balls, but not him. I gelded him myself, like an ox. You can't imagine the kind of strength that gives. He could split your chest with a single headbutt. And anyone else who gets in your way, Mr. Burke. Ah, you got one of those uppity Negroes, I see. If he's like that with me, think what he'd do. Vamos a ponernos duros, amenazarlo. What the fuck? Who the hell do you think you are? I'm Osmond Burke, and I have an appointment with your boss. You're Burke? Why didn't you say so before? Come on in. Luego al final no deja pasar. Ni pelea ni nada. Venga, vamos. Ahí el Norai, todo bien acabado, el contenedor. No sé lo que había en ese contenedor. Mejor no preguntarlo. Bueno, ya parece que estamos llegando al otro lado de este puente. Según la indicación, pone que es el 42, es por aquí. Bueno, parece que aquí tenemos que reunirnos en un barco, una embarcación. Where's the ship? Looking for someone.
We arranged to meet Nikolai Ivankov at berth 42, but it looks like the ship isn't moored here. Has she set sail? It isn't moored? Maybe she sunk to the bottom of the ocean. ¿Dónde está el barco? ¿Se habrá ido? ¿Qué pasa? Hostia, un submarino. Ivankov tiene un submarino, ¿eh? Y un cacho de submarino, ¿eh? Madre mía. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Madre mía, qué cacho de submarino tiene. Como para atraparlo. Metralletas en la superficie, luces. Eso es un fortín, vamos, ahí no entra ni Dios. Entrar vamos a entrar, pero salir, vamos a ver. Es un fortín. No hemos quedado con la cara a cuadros, vaya. Fijaros qué cacho de submarino, que es más grande que el muelle. Se abre una puerta como una caja fuerte. Y una luz sale desde dentro. No me jodas, tío, que acaba aquí el juego. Joder. Fijaros qué final del primer episodio. Se ha quedado súper emocionante. Y vamos a hablar con Ivankov, creo que es, que no me acuerdo bien del nombre. Y en vez de un barco, nos hemos encontrado en el atraque 42, nos hemos encontrado un cacho de submarino impresionante, que se supone que entraremos ahí, haciéndonos pasar por el que estaba recién operado de la cara. Va a ser muy complicado salir de ahí bien en nuestra investigación para salvar los niños. Un juego muy interesante, la verdad que me ha gustado mucho este primer episodio, y estos cuatro capítulos que hemos subido al canal se me han pasado muy rápido. Tengo ganas de volver a jugar, de seguir jugando a los siguientes episodios, a ver si me entero cuando salen y los puedo jugar y subir en el canal. Porque me ha gustado bastante la historia y lo que me ha quedado con ganas es saber algo más de los niños. Y me da pena los pobres que se han quedado. A ver, le he dado a ver si hay algo más. Mira, los niños. La niña intentó escapar y la pillaron, es lo único que sabemos. Ahora seguramente la castigarán. Esto es una secta religiosa o algo. Fijaros qué ropas llevan. Esto es una secta que la tiene la pobre retenida. Madre mía, lo que tiene que estar pasando la niña. Lo he dicho, a ver, la van a castigar. Yesterday it was Juliet who behaved badly. Do you remember? She hit Junior so she would finish ahead of him in the morning race. Do you know what we did to her? Don't worry, you'll find out soon enough. Which do you prefer? A ver qué le hacen a la pobre. The doll. Le dan a elegir entre la muñeca y el peluche. Elijo el peluche. Le pregunta qué es lo que más te gusta. Two days ago, Mickey bit Tom so he could take his food. Y ha tirado la muñeca. O sea que, bueno, le ha dejado lo que más le gusta. Bruno says you killed him. Bruno says many things. Which do you prefer, blonde hair or brown? Pobre niña, esto le deja secuelas, seguro, vaya. Supuestamente es la que tenemos que rescatar. Es para lo que nos contrató Al Capone. Y no va a ser nada fácil. Y fijaros qué ropas, qué secta más. Y son bastantes, ¿eh? Juliet y Mickey hurt their friends so that we would not punish them. You tried to escape, but you did not harm your friends. You even tried to help Bruno, although in the end you chose, very wisely, to save yourself. We are going to punish you. Pobre niña, ¿qué van a hacer? But in a cuando llegue Elliot, os vais a enterar. Then Juliet and Mickey. Ahí está el niño. Bruno, on the other hand, did something very similar to them. He betrayed Bruno asustado, pues nos delató para. I'm sorry.
Which of these two drawings do you like best? El pobre, lo que le han hecho en las manos. I'm sorry. Hostia. Madre mía, que le han cortado la mano. Vaya tela, vaya tela. Fijaros qué final, ¿eh? Qué final de episodio más bueno entre Elliot encontrándose el submarino y los niños ahí siendo castigados por la secta. Es un juegazo, no podéis decirme que no. Y la ambientación de los años, de aquellos años del Capone, la mafia, es fantástica. Y tengo muchas ganas de seguir jugando el episodio 2 y lo voy a hacer en breve en el canal. Bueno, chicos, un like si os gustó el vídeo, la saga, la serie. Y nos vemos en los siguientes episodios, ¿vale? Chao.